Imagínate que un día te despertás y tenés 124 años, pero igual sos más joven que tu propia hija. ¡Una locura! Eso mismo le pasa a Matthew McConaughey en esta interestelar y sobrevalorada historia. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, Interestelar. El mundo está bastante cambiado. Escasea la comida, hay una plaga que se está chupando todo el oxígeno, hay tormentas de polvo resarpadas que te dejan toda la casa sucia, mirá que mugre la puta madre. En cualquier momento se va a extinguir toda la humanidad. Pero tranca palanca, porque por suerte está nuestro protagonista, Matthew McConaughey. Él es un granjero común y corriente y gracias a unos cuantos textos súper explícitos que tiran en los primeros 15 minutos nos enteramos de los detalles más importantes de su vida. I'm a trained pilot and an engineer. Were you dreaming about the crash? I still pay my taxes. Y eso es todo lo que tenemos que saber sobre Matthew McConaughey. Ahora vamos con su hija. Su hija es esta simpática pelirroja que cree que en su pieza hay un fantasma que le manda mensajes en clave morse dejando huecos en la biblioteca. Really? Matthew también tiene un hijo que es el pirito de Call Me By Your Name, pero no hace nada relevante. Y también tiene un suegro, pero hace menos que el hijo. La cosa arranca cuando este supuesto fantasma les deja un mensaje binario usando el polvo que entró por la ventana. Matthew descubre que no fue un fantasma, sino que fue la gravedad. Y también descubre que ese código es una coordenada. Entonces le dice a su hija, ¿qué te parece si seguimos este código misterioso y vamos para allá? Van para allá y se encuentran con una base militar de la NASA ultra secreta que siempre estuvo ahí, pero nunca nadie la vio antes. Ahí conocen a un robot, a Anne Hathaway y a Michael Caine, que es el papá de Anna y ex profesor de Matthew. Esta base de la NASA tiene un montón de científicos investigando cómo viajar a otros planetas, cómo manipular la gravedad y cómo atravesar agujeros de gusano. Pero sin dudas, quien se merece una mención especial es este que simplemente está investigando las hojas de los choclos. Alguien tiene que hacerlo. Estos muchachos de la NASA tienen un plan súper complicado para salvar la Tierra. Pero antes de contárselos, les voy a poner un bonito compilado de palabras espaciales que tiran los personajes para demostrar que tienen lenguaje científico. In the upper atmosphere. Gravitation anomalies. Another galaxy. The Lazarus mission. Anomalies. A centrifuge. In our solar system, near stars over a 1,000 years. Qualified. Dude, that's awesome! Ahora sí, el plan. Hace unos años apareció un agujero de gusano cerca de Saturno que lo puso alguien misterioso que ya nos vamos a enterar quién fue. Ese agujero conduce a otra galaxia con varios planetas. Entonces mandaron a unos astronautas a ver si esos planetas eran habitables y solamente respondieron tres, que dijeron sí, vengan que son rehabitables. Entonces tienen que ir otros astronautas a ver si eso es verdad. Cuestión que Michael Caine tiene dos planes. El plan A, que consiste en llevar a toda la humanidad a vivir allá, y el plan B, que consiste en dejar unos embriones para que se críen ahí y formar una nueva civilización. La cagada con el plan A es que todavía no está resuelto el temita con la gravedad, pero Michael Caine lo está solucionando. La cosa es que Michael le dice a Matthew, hey tú, joven ingeniero que no veo hace años pero que de todas formas elijo confiar en tus capacidades y sumarte a nuestro plan ultra secreto. ¿Te gustaría dejar toda tu vida atrás y sumarte a esta desopilante aventura? ¿Cuándo salimos? Pregunta Matthew. Mañana. ¡Y dale! Y así Matthew se va al espacio. Procedures. Go. Cinco. Go. FAO. We are. Yes, sir. Matito, colón de café, si tú no me quieres, yo ya sé por qué, ya no me pese más, porque yo ya sé que tú eres un pato, colón de café. Pero antes se despide del hijo y también se despide de su hija, a quien le regala un reloj porque en ese agujero negro el tiempo pasa distinto, así que capaz que cuando vuelve tiene la edad de su propia hija. Parece un dato pelotudo, pero es un dato de vital importancia. Ya en el espacio se tienen que encastrar con una rueda rara, protagonizando así la escena más estática y por lo tanto con más suspenso de la película. Okay, helmet's on. Good job. Al final se encastran. Esa rueda sirve para que en la nave haya gravedad y la película salga más barata. ¡Qué trucazo, ¿no? Los tipos se meten en una cámara de suspensión donde ni se van a enterar del viaje. Y en un abrir y cerrar de ojos, están en el agujero negro. Y en otro abrir y cerrar de ojos, están en uno de los planetas posiblemente habitables. Parece que caen al mar y descubren que el astronauta que estaba ahí se cagó muriendo. Pero el descubrimiento más terrible es esa ola que se le viene encima.
chica, what? Al final zafan, pero tienen que esperar un rato hasta que se sequen los motores. La cagada es que eso puede tardar como 3 horas. Y 3 horas en ese planeta son como 20 años afuera del planeta. You must be kidding, aren't you? Hello, Ron. I've waited years. How many years? 23 years. Why didn't you sleep? Oh, I had a couple of stretches. Uy, loco, pobre tipo. Estuvo 20 años esperando en la nave. Ustedes dos son mis ídolos en esta película. Por obvios motivos, ese planeta no es habitable. La cosa se complica cuando tienen que elegir a cuál de los otros planetas ir. Matthew quiere ir a que queda más cerca, pero Anna quiere ir a que queda más lejos porque ahí está el novio. Y para justificar su decisión, va a tirar la teoría científica más insostenible de la historia. When I say that love isn't something we invented, it's observable and powerful. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. What? What you been smoking, kid? En fin. Matthew le dice, me cago en tu teoría de mierda del amor. Vamos al planeta que queda más cerca. Así van al planeta donde está Matt Damon, que un año antes de estar atrapado en Marte, estuvo atrapado en ese planeta que parece ser bastante habitable. Mientras tanto, en la Tierra, pasaron como 23 años. Michael Caine está más viejo. El de Call Me By Your Name se transformó en el hermano golpeador de Ben Affleck y la pelirroja se transformó en una científica de la NASA re grosa. Ella seguía re contenta investigando cómo manipular la gravedad para mudar a toda la humanidad, pero se entera que era todo un chamullo de Michael Caine. Sí, era todo mentira. Y el plan A era una mentira. ¿Es confirmado? La idea original era llevar a todos los embriones al planeta nuevo y que los humanos se caguen muriendo. Tuvo que meter el chamullo ese del plan A para que esta gente acepte hacer el viaje. Really? Damn it. Matthew se entera de eso y se recalienta, imagínate, le remintieron. Entonces dice, son todos unos garcas de mierda, esto me pasa por confiar en viejos que no veo hace años y por sumarme a misiones de la NASA sin pensarlo ni un rato, yo me voy a la mierda. Está bien, andá, le dice Matt Damon, pero antes de irte, acompáñame a este rincón solitario que te tengo que decir una cosa. Te voy a develar un gran secreto y después te voy a matar. Sería más lógico hacerlo al revés, pero soy Matt Damon. Entonces se lo llevan bien lejos y le confiesa. Mirá, lo que dije es todo mentira. Este planeta es menos habitable que mi ojete. De hecho, hay más posibilidades que haya vida en mi culo que acá. Pero le dije que sí, así me venían a buscar y yo me iba a mi casa. Y cuando lo va a matar, Matthew se aviva y así empieza la pelea de la película. Matthew contra Matt. Matt se escapa y se roba una nave. Pero antes de irse, se tiene que encastrar en la rueda protagonizando así la otra escena más estática y por lo tanto con más suspenso de la película. Pero al final no puede encastrarse y se muere. Y así como encastrarse en la rueda costó un huevo en las dos oportunidades anteriores, ahora Matthew se encastra así nomás. Mirá con la cara que te mira Nolan. Así emprenden su vuelta para la Tierra, pero... Para que la nafta alcance, la nave tiene que perder peso. Y Matthew McConaughey se sacrifica para que se salve Anna. Matthew se cae al espacio. Y se mete como en un agujero negro y forma parte de un viaje superlisérgico interestelar. Bullshit. Y acá la cosa se pone muy rara, ¿qué crees que te diga? Porque aparece como en una quinta dimensión que está atrás de la biblioteca de la hija y desde ahí puede haber cualquier momento de la historia, porque como ya sabemos... El tiempo es todo el tiempo, piba. Y así descubrimos que el fantasma que decía la piba es el mismísimo Matthew McConaughey. Y el mensaje binario en polvo también lo dejó el mismísimo Matthew McConaughey. El mensaje que hizo que Matthew vaya a la NASA para viajar el espacio para terminar en el agujero de gusano para dejar el mensaje. Alta paradoja temporal.
Igual, Volver al Futuro ya lo hizo antes y mucho más fácil. Cuando Marty toca en el pasado Johnny B. Goode, una canción de Chuck Berry, y el primo de Chuck Berry se la muestra, haciendo que él la componga para que después la toque Marty y se le enseñe a Chuck Berry, y bueno, eso es una paradoja temporal. La cosa es que Matthew le deja un último mensaje a la hija con código Morse en el reloj. Ella lo ve y en vez de pensar, reloj de mierda, anda mal, piensa: esto seguramente debe ser un mensaje en código Morse que me manda mi viejo que está perdido en el espacio-tiempo. Sí, debe ser eso. Así que se va a la NASA, resuelve todo el asunto de la gravedad y qué sé yo qué mierda, y salva a la humanidad, porque... Love, Tars, love. My connection with Murph. It is quantifiable. It's the key. What? What? LOL. Bueno, no importa. Salva a la humanidad. La cosa es que rescatan a Matthew y él se despierta muchísimos años después. Tiene como 124 años y está en una cápsula espacial en el espacio. Ahí medio que dan a entender que esos seres misteriosos que pusieron el agujero de gusano fueron los humanos del futuro y qué sé yo. Misma paradoja temporal. Lo importante es que ahí se produce el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. La verdad, bastante choto el encuentro, no sé, yo me esperaba algo más emotivo. La película termina con Matthew afanándose una nave.